Y tenemos más premiados esta noche. Es una premiada. Quiero que esté con nosotros Montserrat Zagot. Y va a entregar este premio a Ana Silvia Monzón. Y Karina Batiani. Muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Claxo por este honor tan inmerecido que me hace. En segundo lugar, quiero decirles que recibo este premio muy humildemente. No me he quitado la máscara porque quiero hacerlo como un homenaje a todas las personas que han muerto en la pandemia, muchas veces solas, sin medicamentos, abandonadas en los hospitales. Como resultado del abandono de los gobiernos neoliberales de los sistemas de salud. En segundo lugar, quiero dedicar este premio a mi madre, que falleció recientemente, y con ella a todas las ancestras. Quiero también hacer un reconocimiento a todas las luchadoras históricas de América Latina que han permitido que estemos aquí paradas hoy sobre hombros de gigantes. En particular, quisiera dedicar este premio a la comandante sandinista Dora María Téllez, que tiene un año de estar encarcelada. Quisiera entonces también reconocer, además de reconocer a las ancestras y a las luchadoras anteriores, a las nuevas generaciones de feministas, que son las que nos dan la esperanza, que son las que nos permiten ver el camino hacia adelante. Y yo les digo a todas estas compañeras que nadie las calle, compañeras, adelante.